soon as you turn 16. You know what I'm saying? I'm gonna let you rock. Got my number, so. Right, okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. The bad boys. Oh, he's bad boy now. Oh, God. Así fueron las reacciones al escándalo mundial que vincula al cantante Justin Bieber con el rapero Sean Diddy Combs. En los últimos días, Sean Diddy Combs se ha visto envuelto en un gran escándalo tras ser arrestado el pasado 16 de septiembre. El arresto de Sean se dio 10 meses después de que los tribunales recibieran una demanda en contra del rapero por abuso. Se trata de una de sus exnovias, quien denunció a Combs por los maltratos que vivió durante los 11 años de relación que mantuvo con él. Desde que se conoció la noticia del arresto de Combs, en redes sociales estalló un gran escándalo con la publicación de diversos videos y teorías que apuntan a la relación que el rapero tenía con Justin Bieber, cuando él aún era menor de edad. Lo más grave del caso es que muchos sugieren que el artista pudo ser sido una de las víctimas de Sean Diddy. En aquel entonces, Justin era menor de edad y su carrera estaba en ascenso. El joven era todo un ídolo juvenil y no paraba de hacer conciertos y giras por el mundo. De hecho, en varias de estas el artista se le veía acompañado de Combs, pues este era también cercano al productor y gran amigo de Bieber. En uno de los videos que más ha causado indignación en redes sociales, se logra ver a Diddy pasando días enteros junto a Justin, asegurando que tenía la custodia legal del artista. Aunque la grabación no es prueba de nada, muchos afirman que el rapero pudo haberse aprovechado del artista en aquel entonces. De hecho, en aquel entonces, el mismo Justin reveló que el rapero le hacía firmar acuerdos de confidencialidad antes de ir a sus fiestas privadas y que además su vida no volvió a ser la misma después de asistir a dichos eventos. Por el momento, Justin Bieber no se ha pronunciado sobre la detención de Sean Diddy Combs. Sin embargo, sus fanáticos no paran de atar cabos con algunos de los comportamientos que tuvo el joven en aquella época que solía pasar tanto tiempo con el rapero. ¿Y ustedes qué opinan de lo que le acabamos de contar? Queremos conocerla aquí en la cajita de comentarios. Muchas gracias por preferir informarte de la actualidad de la farándula nacional e internacional con nosotros. Somos Entretenido TV y la información te la llevamos a un clic. No te despegues de nuestras redes sociales para que siempre estés informado. Pronto volveremos con muchísima más información. No olvides compartir este video y darle like. Hasta pronto.